Voy a empezar a hablarles de Federico Monpou, que es una figura preclara y magistral. Es el compositor pianístico por antonomasia, en cuya obra extensísima dedica una particular atención al mundo de los niños. Tal es el modelo que ofreceré con sus escenas para niños escritas en el periodo de 1915 a 1918, es decir, en plena Primera Guerra Mundial. Esta obra está compuesta en forma de suite. Son una serie de episodios, sobre todo lúdicos para divertir. Y tienen un destino claro, que es el mundo de la infancia. Decir también que es una obra bastante moderna en el sentido que no está escrita con barras divisorias de compás, es una obra como muy libre y muy aleatoria. Está escrita, todos los títulos que aparecen siempre en las partituras de Monpou están escritos en francés, porque bueno, él era de padre catalán y madre francesa, creo recordar, y bueno, tiene su música tiene un perfume netamente francés. Se titula así, Cris dans la rue, o sea, gritos en la calle, Jeux sur la plage, juegos en la playa, juegos. Y la última es las Jeunes filles au jardin, que es las jovencitas en el jardín. Esta obra, Escenas para niños, es quizá una de las obras más conocidas de nuestro Federico Monpou. Y bien, empezaré el programa con, como he dicho anteriormente, con los juguetes de Claudio Prieto. Claudio Prieto y Tomás Marco, del que tocaré la nana, pertenecen en la práctica al movimiento generacional que regeneró la vida musical tras la Guerra Civil. Fue la generación que hoy conocemos como la generación del 51. Esta generación es realmente un punto de inflexión para el desarrollo de nuestra música. Ambos compositores poseen un catálogo extensísimo transformado a lo largo del tiempo. La pieza que hoy interpretaré de Claudio Prieto fue compuesta en 1973 con un destino bien claro, los niños, y un sentido también claramente lúdico, puesto que se trata, como su título indica, de juguetes para que sean tocados por los niños pianistas. Él escribió 10 juguetes, yo voy a tocar 5 juguetes. Es un juego continuo, te pillo, no te pillo, sale una mano, hay un silencio, te veo, no te veo. Es un continuo juego y es también una exploración del instrumento, de los timbres, de las posibilidades rítmicas y es una obra muy divertida y muy bella. Tomás Marco escribe la nana para Beatriz. Esta piececita es del año 1999 y está escrita cuando nace Beatriz, que es la hija de unos amigos de él, José Luis Temes y de Rosa Molleda. Está escrita en forma de nana y es un modelo no de minimalismo, sino de síntesis elemental. Para aclararlo en otros términos, es como un dibujo de la más fina pluma para el momento de intimidad que describe cuando se tiene que dormir un bebé. Bien, a esta misma generación aludida de la que estoy hablando, Claudio Prieto y Tomás Marco, pues también se podría ascribir nuestro insigne compositor Amando Blanquer, compositor valenciano, pero yo voy a decir que es alcoyano porque yo soy alcoyana. Entonces, su repertorio es muy extenso y su preocupación por la educación fue muy evidente a lo largo de la vida. He de decir que Amando fue director del Conservatorio de Valencia durante 33 años. Y de esta preocupación pues nace la sonatina que interpretaré, que está escrita en el año 1984 para su hija Ana. El título sonatina es bien explícito por cuanto lo que significa formalmente, una pequeña sonata. O dicho de otra manera, una sonata sin desarrollos, que eso es lo que es una sonatina. Blanquer, al igual que Prieto, pues realiza sus juegos. La primera en el paseo,
juegos con teclas blancas, solo teclas blancas. La segunda, solo teclas negras. Y la tercera es donde, la segunda es durmiendo a Pepirola. Pepirola era la muñeca de Ana. Y la tercera es donde es una especie de fuga, es la, esta última parte, y es una, como una politonalidad en forma de fuga, donde mezcla las teclas blancas y las teclas negras de una manera pues, realmente muy atractiva. Bueno, y aunque lo tocaré en segundo lugar, he dejado para último lugar hablar el comentario acerca de la obra que interpretaré de la compositora y entrañable amiga Consuelo Díaz, que por cierto nos honra hoy con su presencia. Un aplauso para ella. Bien, pues aunque se trata de una suite de 6 piezas, de las cuales interpretaré solamente 3. Es la, como todos ustedes ven, es la más joven de todos los compositores programados. Pero esta obra no es de sus últimas obras, puesto que data de 1981. Consuelo Díez refleja en esta suite los rasgos de una personalidad muy cultivada, que es la que aparece en todo su catálogo. Me estoy refiriendo a un universo de intimidad que Consuelo Díez sabe expresar a través de un universo armónico que sin duda excitará nuestra sensibilidad. El título de la obra es bien explícito en este sentido, Cartas en la oscuridad. Muchísimas gracias y espero que disfruten mucho del concierto.